Continuemos. Hemos estado preguntándonos cómo cambian las cosas. ¿Cómo? Para poder contestar a ese cómo, hemos planteado que debemos conocer, conocer y conocemos a través de propiedades. ¿Cómo? ¿Cómo son las cosas? ¿Son grandes, pequeñas? Para eso, para conocer propiedades, hemos definido cantidades. El grande y pequeño sería a través de la longitud. Una longitud pequeña, una longitud grande. Una longitud pequeña, una longitud grande. ¿Cuánto hay en eso pequeño, en eso grande? ¿Cuánto sería la cantidad de materia que la tenemos a través de la masa? M. Y el cómo está asociado con que vemos que las cosas no siempre son iguales, sino que cambian. Y a veces percibimos que los cambios quizás sean difíciles de percibir porque pasan, como decimos, rápido. O quizá no los percibimos porque son demasiado lentos. Aquí afuera vemos unos árboles. Los han visto hace 3 semanas ya que nos comenzamos a reunir. ¿Se han fijado en ellos? ¿Están iguales o están diferentes? No te habías fijado. No, sí, supongo que está diferente. Supones, pero ¿cómo puedes saber si han cambiado o no han cambiado? Pues parecería que no han cambiado, tal vez, porque quizá si cambian sean esos cambios muy lentos. A veces no los percibimos porque son muy rápidos, a veces no los percibimos porque son demasiado lentos. La cantidad relacionada con eso es el tiempo. ¿Bien? Y estas tres cantidades, les llamamos a estas tres cantidades, cantidades fundamentales. Fundamentales. Vimos que la longitud sería, por ejemplo, una de esta línea, pero si esta línea la desplazo perpendicularmente, lo que paso es a tener ahora una otra línea. Primero teníamos esta línea, línea 1, luego esta tengo línea 2, pero ahora lo que tengo aquí es un área. Y esta área es una nueva cantidad que se origina o se produce cuando combino estas dos de esta manera. Esta A, ponerlo de otra manera, esta A es igual a L1 por L2, ¿sí? O A, si son L1 y L2, L1 es igual a L2, entonces A es igual a L². ¿Bien? Si yo desplazo esta área perpendicular, ahora tengo una L3, y luego ya la voy a borrar. L3, y ahora lo que tengo es L1. Si L1 es igual a L2 y es igual a L3, tengo ahora, y las combino como combiné acá a L1 y L2, tendría L1 por L2 por L3 y es igual a L cúbica. Y esto es igual a un volumen de magnitud. Entonces, estas nuevas cantidades A, B
que se producen cuando combino las fundamentales, les llamamos cantidades secundarias, ¿no? Pero también se pueden producir cantidades secundarias cuando combino L con T, y esta, como dijimos, se llamaba R, rapidez, que sería cuál es el tiempo que tarda en cambiar de posición un punto que estaba aquí y luego está acá. ¿Sí? Imaginemos un sistema de referencia cartesiano, entonces estaría inicialmente en x1 o en x inicial y luego en x final. ¿Bien? La L la puedo definir como L igual a la diferencia entre x final menos x inicial, o L es igual, está L1 por cierto, L1 es igual a la diferencia en los valores de x, delta x. Por lo tanto, puedo escribir también la rapidez como delta x entre t. Si esta L dije que se desplaza para acá, aquí estaría en y inicial y luego en y final. Pero se desplaza también esta de aquí. Entonces, yo podría también determinar la rapidez en y, que sería, abreviando todo este desarrollo, y delta y entre t. Si yo considero esto, este cambio, entonces tendría una rapidez de formación de un área. O rapidez de, si lo pongo aquí en z inicial, z final, x, y, z, ahora tendría yo la rapidez de formación de un volumen o de cambio de un volumen. Y en ese, ya sea en ese espacio unidimensional o bidimensional o tridimensional, hay cosas, hay materia. ¿Bien? Hay M. Y entonces M también podría cambiar en función del tiempo. La cantidad de materia puede cambiar en el tiempo. Sí, también podría tener una delta M. Estamos acabando muy rápido, apenas empezamos en curso y ya están acabando. Yo puedo tener una delta M en función de T. Y esa también es una rapidez. Esta sería la rapidez de cambio de posición en un espacio unidimensional. Eso sería el cambio de posición en un sistema unidimensional perpendicular al anterior. Tendría acá, de esta dijimos, también una delta A, una diferencia de área en función del tiempo. Finalmente yo puedo encontrar, o puedo determinar, o puedo medir cambio de cualquier cosa en función del tiempo. Cambio de posición de un objeto en el espacio, sea unidimensional, bidimensional o tridimensional, o puedo quizá ver si de alguna manera disminuye la cantidad de materia en un volumen o aumenta la cantidad de materia en un volumen. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tengo un recipiente, lo voy a poner aquí porque acá arriba no se sostiene, gravitaría, de aquí no gravita, espero. ¿Bien? Y que tengo una dimensión en X, una dimensión en Y y una dimensión en Z. ¿Esto qué es? Un volumen, un espacio tridimensional. Les presento a 3D.
Este es 3D. ¿Qué hay en 3D? Aire. Materia. ¿Sí hay aire? ¿Sí hay materia? ¿Cómo sé que sí hay aire y que sí hay materia? Necesitaría yo estar... Necesitaría poder medirla. ¿Cómo la puedo medir? ¿Cómo la puedo medir? Puedo medir su longitud, pero eso no me garantiza que haya algo aquí adentro. Bien, bueno, ahí están mis manos. Ya saqué, ya me salen las manos. Es más, aumenta la cantidad de materia, disminuye la cantidad de materia. Aumenta la cantidad de materia, disminuye la cantidad de materia. Aumenta al doble, disminuye a la mitad, disminuye a cero. ¿Sí? Bueno. La mido con un medidor de cantidad de materia. Este es el Spring Scale. O sea, escala de primavera. Spring Scale. Vaya nombre tan raro para esto. Es una escala de primavera. Por eso hay que saber idiomas. ¿Sí? Esto no es una escala de primavera. Esto es un... Dice gramos newtons. Es un medidor de cantidad de gramos o milésimas de kilogramo. Sea un medidor de cantidad de materia. Yo puedo saber cuánta materia hay aquí. Déjenme ver. Aquí. Lo voy a hacer con cuidado, no vaya yo a quedarme sin pecera. Alguien que está aquí cerca que vea lo que está leyendo, el número. 1500 gramos y 15 newtons. 1500 gramos, o sea, 1.5 kilogramos. Pero esto es un algo muy complejo. ¿Por qué es complejo? Un espacio como esa pecera, decía yo, tiene una dimensión en X, tiene una dimensión en Y, por cierto, tiene de A dos dimensiones en X, ¿no? Una y dos. Pero estas están unidas por dos Y, ¿correcto? Pero también hay otras acá atrás, X, X, Y y Y. Entonces habría otras allá atrás. X, X, Y y Y. Bien. Y estas serían 1, 2, 3, 4 Z. No sé, vino como... ¿Cuál es el ángulo entre X y Z? 90 grados. ¿Cuál es el ángulo entre esta de acá atrás, X y Z? 90 grados. Esta sería, X y Y, no Z, Z es esta de acá. ¿Cuál es el ángulo entre Y y Z? 90 grados. ¿Cuál es el ángulo entre X y Z? 90 grados. Cada una de estas, de estos ejes está separado por el otro o del otro por 90 grados. ¿Aquí cuánto es el ángulo? 90 grados. Acá, 90 grados. Aquí, 90 grados. Es un ángulo diferente a 90 grados. Porque esto no es exactamente esto. Esto es bidimensional. X, Y, Z. Esto es bidimensional. X, Y, Z no es perpendicular. La única forma en la que esto sería cierto sería si la pongo yo aquí. Casi me quedo, ¿eh? Pero si la dejo aquí va a gravitar.
Bien. ¿Qué es lo que ha sucedido? He pasado un espacio tridimensional a un espacio bidimensional. Ha perdido una dimensión. Ha perdido la dimensión desconocida. No. La he traducido de 3D a 2D. Esto es una ilusión. Somos una bola de ilusos. ¿Bien? Que me permite que yo interpreto como tridimensional, pero no es tridimensional. Lo interpreto porque, por eso lo puse aquí, se parece, más o menos, dependiendo de la perspectiva, por eso lo puse arriba, se puede parecer un poco más o un poco menos a esto de acá. Entonces debo representarlo, esto como el eje, vamos a ponerle Z prima. No es Z. Z es esta. Esta es una parecida a Z. No son idénticos. Esa Z prima es una representación de la Z real. Esto es real. Esto es una ilusión. ¿Sí? Es algo imaginario o algo idealizado. Estamos haciendo una representación de la realidad. Y es lo que hacemos en ciencia. Hacemos representación de la realidad. La única forma de conocer la realidad es estando frente a ella, interactuando con ella. Mientras no la tenga yo aquí, no tengo la realidad. Puedo representarla, miren, aquí está, aquí y aquí. Aquí está. ¿Pon las manos? ¿Está? ¿Presámela? Como se dan cuenta, entonces, ¡ay! Se rompió. Todo esto es una, es un modelo, son modelos, es algo imaginario, pero que representa la realidad. Mientras más se parezca a ella, más cercana estará la realidad y mejor será el modelo, más preciso, y me permitirá poder interpretar mejor lo que realmente sucede en la realidad. Realmente en la realidad. No fantasiosamente. A veces vivimos fantasiosamente en la realidad y hay problemas, hay conflictos. Bien. Bueno, ¿cómo sé que te hay aire? Esto finalmente no es un objeto tridimensional. Se consuela, se volvió loco. No, ya estaba. Porque un punto no es esa mancha de tinta negra. Un punto no tiene dimensiones. Un punto es adimensional. Una línea recta solamente tiene una dimensión. Mientras que esta mancha de tinta tiene dos dimensiones. Es más, de hecho, tiene tres dimensiones. ¿Se han fijado, después de que borran un pizarrón, incluso de estos, que queda aquí algo en la canaleta? Materia, y esa materia es tridimensional, muy pequeña, pero es tridimensional. Entonces, lo que realmente hacemos cuando ponemos algo con un instrumento, pintamos algo en una superficie, estamos poniendo objetos tridimensionales sobre la superficie. Esta tinta es tridimensional. Son pequeñas partículas de color rojo, aquí son negras, aquí son azules, por allá serán verdes, cuando uso yo el color. ¿Bien? Entonces, estamos haciendo interpretaciones de la realidad para poder explicarla, para poder entenderla. Entonces, esto, dije, lo reduje de tridimensional a bidimensional, pero no totalmente, porque ya dijimos que las partículas rojas son tridimensionales, muy pequeñas, pero tridimensionales. Y dije que este es un objeto no de tres dimensiones. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un objeto que no es de tres dimensiones? Igual que este no es un objeto de dos dimensiones, sería con tres. O son muchos, de hecho. Cuando lo borre, muchos de esa tinta caerá aquí y serán pequeñas partículas.
las partículas están tan juntas que las veo como una línea. ¿Esto en realidad es un objeto? ¿Es un objeto? Son al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 con este soporte para que no se desmembre, 7 con este otro disco que lo hicieron en una sola pieza, más todo el silicón embarrado aquí en las esquinas para que no se deshaga el árbol. Entonces, este es un objeto que está formado por varios componentes. ¿Cuántos? A ver, va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si juntamos todo el silicón, 8. Entonces, en realidad son 8 objetos tridimensionales, no uno solo. 8 objetos tridimensionales. Cada uno de ellos con una L1, L2, L3 aparentemente rectas. Bueno, imaginemos que es tridimensional y que es solo un objeto. Reconociendo antes que esto está hecho de 8 materiales diferentes, cada material tiene su propia cantidad de materia. Y fue lo que medimos con el medidor de materia. ¿Sí? Spring Scale, la escala de primavera. ¿Alguien sabe por qué se llama Spring Scale? Spring no solamente es primavera, también es resorte. ¿Sí? Entonces, cuando le digan Happy Spring, ¿saben? Feliz resorte. No, lo que pasa es que Spring es cuando resurge la vida después del invierno nevado, en el que parece que todo estaba muerto, apenas sobrevivió. Entonces resurge, como que rebota, hace como un resorte. Moin, 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 moin. ¿Sí? Por eso en inglés le llaman Spring a la primavera. Scale es una escala, es un medidor. Entonces, es un medidor de resorte porque aquí adentro, ¿qué ves? Un resorte. Bien. Y midió aproximadamente 1500 gramos, 1.5 kilogramos. Si yo mido toda la masa del vidrio, de cada una de las piezas de vidrio, de las molduras de aluminio y del silicón, mido la masa de cada uno de ellos, la sumo, voy a ver que la masa total es menor a 1.5 kilogramos. Esa otra pequeña diferencia es el aire que está allá adentro, que está en contacto con el vidrio y con el silicón, ya no con el aluminio, porque el aluminio está allá por afuera. Y de hecho, otra forma en la que puedo yo saber que ahí hay aire es si de alguna manera lo empujo y veo que salga. No tengo aquí ningún instrumento para hacerlo, pero si yo arrojara esta agua suficientemente fuerte adentro del recipiente, esta agua va a empujar al aire. Así entonces el aire empieza a salir. Miren, miren, miren cómo sale el aire. El agua empuja al aire. Lo voy a hacer un poco más. Vamos a ver. Es más, miren, ¿qué pasó? ¿Por qué se colapsó la botella? ¿Se metió el aire? No. Porque aquí afuera, ¿qué hay? Y al reducir el volumen, la cantidad de agua que estaba aquí adentro, el aire que estaba afuera empezó a empujar. El aire que estaba en el recipiente y el que está aquí empezó a empujar. Por eso es que colapsó. El espacio o volumen V3 que ocupaba el agua aquí adentro, en esta dimensión semicilíndrica, no es un cilindro perfecto porque aquí tiene chipotes. Para hacer un cilindro perfecto tendría que ser superficies planas, los extremos. Bien, y no son superficies planas. Imaginemos, aquí necesitamos mucha imaginación. ¿Ustedes nacieron en la década de los 90s? Sí, probablemente fueron niños Barney. El dinosaurio morado. ¿Sí?
Mis hijas son niñas Barbie, son más malas que Barbie. Y sí, eran niñas Barbie, tenían el pintor enamorado. Entonces ellas cantaban la de imagina, imagina, ¿sí? Con Barbie, ¿sabes? Por cierto, nada más tenía, ¿qué? Dos dedos. La targa tenía dos dedos y la Barbie tenía tres en cada. Porque yo también vi a Barbie. Fui un adulto Barbie. ¿Bien? Ok. Entonces, imaginemos, como decía Barney, que este es un cilindro. Y entonces, al salir el aire de aquí ocupó el volumen tridimensional que ocupaba el cilindro. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Qué pasa si trato yo de sacarle... ¿Ahora qué tiene? No tiene nada, tiene aire. ¿Cómo sé que tiene aire? Porque tal vez pueda yo sacarle el aire. ¿Sí? Y si le saco el aire, entonces el volumen que ocupa, el aire que está dentro va a ser ocupado por aire que está afuera. ¿Sí? Sin embargo, no lo puedo hacer más. ¿Por qué? Porque le puse un tapón. ¿Bien? Le puse un tapón. ¿Cómo sé que es cierto que aquí adentro hay aire? ¿Dónde quedó mi tapón? Con esta botella caminó. No, más bien yo caminé encima de ella. Este tapón tengo que rezarlo desde la coordinación de laboratorios. La botella era mía. Ahora, alguien, si alguien quiere reciclarla, adelante, ahí está. Entonces, ¿por qué el tapón salió para allá? Porque el aire salió para allá. Había aire. ¿Sí? ¿Y por qué cuando lo golpeaba yo así, no salía? Para que el tapón cambiara de posición, tapón, masa, cambiara de posición, estaba por cierto en reposo. Al cambiar de posición, pasó a estar en movimiento. Quiere decir que se aplicó entonces sobre el tapón. Luego regreso a la pecera. Teníamos, dijimos, imaginemos que se trataba de un cilindro. Y este cilindro tenía, bueno, ahí está, me dijo el cilindro, vamos a tener que hacerlo. Y aquí adentro, bueno, aquí en la orilla había un orificio. Y en el orificio había un tapón. ¿Bien? Aquí hay materia, aire. Cuando yo lo empujo, ¿qué sucede? Se modifica su volumen. No lo he puesto. Y si también puedo tener un delta B. Delta B en función de T y va a haber una rapidez. ¿Bien? Pero en este B también hay materia. Puedo yo calcular entonces delta N, aquí está. El tiempo que tarda en salir esta materia de este de salir de este lugar, el aire empieza. Sale para allá, esta es una flecha, sale para allá, me va a dar un cambio de cantidad de materia aquí adentro. ¿Bien? Yo podría incluso considerar que a pesar de que la aplasté, la botella podría haber quedado como un volumen, como un sistema idóneo de un cilindro en el espacio. Yo lo modifico. Y entonces sale el aire y puedo medir la cantidad de materia que sigue ocupando el volumen original de la botella. Ok, yo puedo medir entonces todo esto. Todo eso son rapideces. La rapidez entonces la puedo aplicar a cualquier fenómeno en el universo, cualquier cosa que cambie. Entonces pasamos de la cinemática como el mero estudio de del cambio de la posición de las partículas en el espacio. La rapidez con la que caen los objetos, si caen igual o diferente, que fue lo que descubrió y estudió Galileo,
a estudiar los cambios en función del tiempo en el universo, de lo que sea, de la cantidad de materia o de la forma de la materia, la fórmula, quizá la materia se transformó. ¿Cuál es la disciplina que estudia los cambios de la materia? La química. Entonces yo puedo hablar de paso de la cinemática en física, que la cinemática me contesta la pregunta del cómo cambian las cosas, y dijimos que lo puedo hacer graficando, ya vimos que puede ser lineal o puede ser no lineal, ¿bien? En función del tiempo, la posición. A otra palabra que se llama cinética, que no es idéntica a cinemática, tiene una raíz igual, cine, ¿sí? Cine, que tiene también que ver con ese que van ustedes algunos días, porque ya hay dos por uno, o los teléfonos, y van a ver ahí cosas en la pantalla, cómo cambian las cosas en una pantalla, ¿sí? La cinemática contesta el cómo, la cinética contesta el cómo, considerando ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que causa el cambio, algo que causa el cómo. Y esto finalmente da pie a lo que, a la otra área de conocimiento que hemos estudiado, que es la dinámica. La dinámica que relaciona finalmente esta de aquí. ¿Bien? La materia con el tiempo. ¿Por qué? La materia cambia de posición porque es acelerada. ¿Bien? La materia respecto al tiempo cambia, cambia de alguna manera y entonces está acelerada. Eso es la dinámica. Sin embargo, el concepto de cinética, decía yo, que lo puedo usar. La cinética es el cambio de algo en función del tiempo. Bueno, la cinemática. Paso a la cinética cuando soy consciente de que las cosas cambian porque algo las cambia. Por ejemplo, quizá alguna materia cambie. Esa botella, no toda su vida fue botella. Ya no es. Tampoco ya murió como botella. Antes de ser botella, ¿qué era? Petróleo. Era petróleo. Y el petróleo, una cosa negra, viscosa, se transformó en esa cosa cristalina, transparente, semisólida o parcialmente sólida. ¿Bien? Eso es la química, y yo puedo tratar de entender cómo cambian las cosas, cómo cambio de petróleo a botella de polímero. Es un polímero llamado botella. Bueno, PET. Bueno, son las siglas PET. ¿Cómo cambió? ¿Por qué algo lo cambió? A eso yo lo puedo estudiar y le voy a llamar cinética química. Podría ser qué tan rápido cambia, qué tan rápida es la reacción química. ¿Bien? O a lo mejor lo que me interesa es, bueno, el número, yo puedo medir la cantidad de materia en un lugar y esa materia puede ser materia viva. Organismos. Aumentan los organismos, disminuyen los organismos en un lugar, las poblaciones de organismos. ¿Cómo le llamaríamos a eso si queremos ver, explicar o contestar al cómo? ¿Cómo es que de repente hay pocos y luego hay muchos? O al revés, había muchos y luego hay pocos. Y cambian en función del tiempo las cantidades de organismos. ¿Cómo le llamaríamos? Cinética de poblaciones. O a lo mejor resulta que son sustancias químicas que le damos a los organismos, que son sustancias químicas para que modifiquen su estado de salud. Son fármacos. ¿Bien? Y quiero ver cómo cambia el fármaco dentro del organismo en función del tiempo. Cada cuánto tengo que dar el medicamento, el fármaco, para que contribuya a su restitución de su estado de salud. Entonces le voy a llamar farmacocinética.
¿Bien? Entonces, el concepto de cinética se refiere específicamente al cambio de algo en función del tiempo. ¿Cómo se transforma? ¿Cuánto tarda en transformarse una sustancia? ¿Qué tan rápida es la transformación o qué tan lenta es la transformación? ¿Cómo le puedo hacer para que sea más rápida? Porque es muy lenta y me aburre, me quedo dormido. ¿Sí? Hagan un experimento de tarea en tu casa. Lo voy a poner aquí arriba. Como tarea. Es la tarea para una semana. Porque es lo que va a tardar. En un recipiente de vidrio, de preferencia uno que tenga tapa, ¿sí? Puede ser un frasquito de esos de alimentos que ya esté vacío y limpio, limpio, limpio. Pongan la mitad del volumen, digamos 50% del volumen de etanol, que es una sustancia química, un alcohol, y le agregan en volumen 50% en volumen de vinagre. Antes de agregarlos, perciban el olor, ¿correcto? Perciban el olor. El etanol huele a alcohol, el vinagre huele a vinagre, no. ¿A qué sustancia química huele? Ácido acético. De hecho, el vinagre es ácido acético diluido. Quiere decir que va a tener menos del 50% de ácido acético esa mezcla. Ya cuando juntamos dos cosas le llamamos mezcla. Porque el vinagre es una mezcla, a su vez, de agua con ácido acético. Entonces, ya va a tener etanol, vinagre y agua. El agua no influye mucho en esto. O tal vez sí. Tal vez sí. Y lo que van a hacer es difícil, es un poco difícil medirlo, salvo que tengan... El vinagre tiene ácido acético. ¿El ácido acético qué es? Pues ácido acético. Es un ácido, es una sustancia ácida. Entonces, yo puedo medir la cantidad de ácido que hay en el vinagre si mido su pH. Porque el pH me permite conocer cuánto ácido hay en concentración molar. Para mí parece que se murió la H. No, ya es un signo positivo. No era una cruz. Ahí está. Si determino su valor logarítmico multiplicado por menos 1. Es la definición matemática del fenómeno químico llamado acidez. Entonces, si yo mido el pH, yo puedo calcular cuál es la concentración molar de ácido. Y conociendo la fórmula química del ácido acético, puedo determinar entonces cuánto ácido acético hay como cantidad de materia, M. ¿Bien? Lo pueden hacer midiéndolo hasta con papel indicador, papel pH. Es un papel que cambia su color en función del pH, hay una escala dependiendo de cuánto hay de esto, va a ser el valor de este y entonces va a estar de anaranjado a, o de hecho de rojo a anaranjado a azul. Son los cambios que tiene el papel indicador más común, papel tornasol. ¿Bien? Entonces, midiendo como papel tornasol de manera un poco gruesa, yo puedo calcular el pH y calcular entonces, bueno, medir el pH y calcular la concentración de ácido clorhídrico. Imagínense, ácido clorhídrico. Si vomitan encima de eso, van a poder calcular la concentración de ácido. Lo que hay aquí adentro es ácido clorhídrico, no sé. Ácido acético, perdón por el lapsus de mi parte. Un lapsus tontus. Bien. Entonces, lo que pueden hacer, yo quisiera hacer una gráfica como esta, pero entonces, ¿qué es X? ¿Quién es X? X sería la concentración de ácido. En función del tiempo, en días, porque yo ya sé que es una reacción muy lenta. Otra forma de darse cuenta que está cambiando la materia es el etanol está dejando de ser etanol y el vinagre está dejando de ser ácido acético mezclado con agua, es decir, vinagre. El ácido acético se está transformando y está dejando de oler a vinagre.
La mezcla, después de algunos días, empieza a oler diferente. Revisen en sus libros de química cuál es la reacción química que se está llevando a cabo. Y van a poder determinar la rapidez, o más bien lentitud, de la reacción química. Pueden determinar la cinética química de la reacción de un alcohol con un ácido formaldehído. Así de simple. No es nada complicado a este nivel hacer ciencia. Es un poco aburrido porque es muy lento, pero bueno, no es aburrido cuando uno ve lo que está pasando. Lo pueden ver y lo pueden medir. Entonces les digo, muchas veces lo difícil es cómo mido, cómo obtengo números para poder cuantificar y entonces determinar con precisión los cambios que hay en el universo. Y una vez que tengo yo esta gráfica, puedo determinar cómo cambia, no importa dónde, el ácido acético siempre que se encuentre con el etanol. Y puedo predecir cuánto ácido acético hay, cuánto etanol hay, cuánto va a tardar. Entonces estoy haciendo un modelo de la transformación química y un modelo muy preciso. Es un sistema relativamente simple, son nada más tres componentes: etanol, agua y ácido acético. Y por cierto, el agua prácticamente no participa, es inerte, no interviene en la reacción, no reacciona fácilmente ni con el etanol ni con el ácido acético. Reacciona un poquito con el ácido acético, pero es otro asunto. Es un sistema de tres componentes. Es una mezcla de tres componentes. Decimos que es una mezcla ternaria. Es una mezcla ternaria porque tiene tres componentes. Si tuviera cuatro componentes, sería una mezcla cuaternaria. Y no porque viva en cavernas como la cuaternaria de los humanos. No. Bien. Si fuera nada más realmente dos componentes, sería una mezcla binaria. Entonces, la materia se puede mezclar. La materia se puede mezclar. De hecho, si ustedes ven el binario, no van a distinguir el agua del ácido acético. No se distingue. Y eso es ya una primera definición de lo que es una solución. Una solución no es la forma de resolver un problema. Una solución... Es más, vamos a ponerlo aquí. El vinagre es una solución de ácido acético más agua. ¿Bien? El etanol, también el etanol que consiguen ustedes en el comercio tampoco es etanol puro. También es una mezcla de etanol con agua. Pero no podemos distinguirlos. Entonces el etanol que van a usar tampoco va a tener 100% etanol. Quiere decir que las cantidades reales de etanol y ácido acético en la mezcla de este experimento va a ser menor de la que ustedes habían supuesto. Entonces, el etanol que se consigue también es una solución de etanol más agua. Afortunadamente el agua no interviene en la reacción que van a hacer. Entonces, ¿qué es una solución? Es una mezcla de cosas que no se pueden distinguir entre ellas. No las podemos distinguir. Es una primera definición de solución. Una mezcla de cosas que no podemos distinguir. Algunos llaman es una mezcla homogénea. Pero homogéneo tiene que ver con la distribución de la materia en el espacio. Yo puedo poner que aquí los puntos están homogéneamente distribuidos, ¿sí? O sea, más o menos separados en promedio por distancias iguales o parecidas, o en promedio la misma distancia entre cada una de las partículas. Eso sería homogéneo. Eso sería homogéneo. El opuesto sería tener toda la materia aquí y no distribuirá a distancias iguales, sino que está toda de un lado. ¿A esto cómo le llamaríamos? Pues le llamarían algunos heterogéneo.
hay un pequeño detalle, que no podemos distinguir a las mezclas como soluciones dado su homogeneidad o su heterogeneidad, porque esto heterogéneo, si lo agito, va a pasar a ser homogéneo. Entonces, una solución no es necesariamente una mezcla homogénea. Una solución es una mezcla homogénea en la que no se distinguen los componentes. ¿Sí? Es una solución, una mezcla de esto, pero indistinguibles. Indistinguibles. Hay una técnica para poder demostrar si son o no son. Yo puedo también encontrar mezclas heterogéneas, pero en realidad más que heterogéneas son mezclas, es lo que tengo realmente aquí representado, más fiel. Esto sería, aunque esté homogéneo o heterogéneo, puedo distinguir, se distinguen los componentes. ¿O no? Ahí están los puntitos verdes, los puntitos negros, los puedo ver. Y están ahí los negros y los verdes. Están mezclados. Aunque no homogéneos, pero están mezclados. Es una mezcla. A esta le llaman a veces mezcla heterogénea. El nombre más apropiado es a esta mezcla. Le decimos una, más que el negro este ya no funciona, vamos a poner un azul, una suspensión. Suspensión con S, ¿eh? Suspensión. Suspensión, para que se vean por ahí, ahí está, suspensión. La suspensión es una mezcla donde se distinguen los componentes. Puede ser homogénea o no homogénea. De hecho, fácilmente homogeneizables si se agita. Muchos medicamentos vienen en este tipo de presentaciones. ¿Sí? Ya ven, toman el medicamento, tiene una etiqueta que dice agítese antes de tomar. Así nomás, ¿eh? Ya estoy muy agitado. No, agite el recipiente antes de tomar. ¿Sí? No usted el recipiente. Eso sería una suspensión. Hay medicamentos en forma de soluciones, hay medicamentos en forma de suspensiones. Para tomarse el medicamento en forma de suspensión, hay que homogeneizarlo. Entonces, ¿cómo distingo una suspensión de una solución? Dejando el reposo y que pase el tiempo. Fíjate que no siempre sucede. No siempre sucede porque el que esté en el fondo del recipiente depende de que las partículas, estas negras, graviten, depende de F sub índice G, de la fuerza de gravedad. Si gravitan, entonces, y pasa hasta con las mezclas homogéneas. Aquí tengo una botella con agua, no es una botella de agua, es una botella de plástico. Es una botella con agua. Ya saben, ¿puedes dar un vaso de agua? Para que fuera un vaso de agua tendría que ser sólido el agua, para que no sea. Entonces lo pueden hacer un vaso de agua si congelan el agua, le hacen un hoyo en medio y ya tiene su vaso de agua. Le pueden poner cualquier cosa al vaso de agua dentro, ¿eh? En este caso es un recipiente de plástico hecho con a partir de petróleo transformado químicamente, y adentro tiene agua. ¿Y el agua dónde está? Ya sé que está adentro. ¿En qué parte de la botella está? ¿Arriba o abajo? Abajo. Arriba hay aire. ¿Hay aire? Sí, por eso no la puedo. Si estuviera vacío, si no hubiera materia ahí, yo podría juntar los dedos. ¿Deformada o no deformada? Ok, ahí hay aire. ¿Qué pasa si boteo la botella? Ah, ya se tiene el aire arriba y el agua abajo. Quiero poner el agua arriba. Se cae. ¿Por qué el agua queda abajo? Porque es más pesado. Porque es más pesado.
Porque es más densa que el aire. No es la pesadez, no es la cantidad. A ver, dijiste pesado. Y eso me recuerda a una canción, ¿no? Ay, qué pesado. Siempre viviendo en el pasado. Más bien vamos al presente y de ahí al futuro. Tú te referías a esto. A la masa del agua. ¿Se fijan? Está aquí. La paso para arriba, pero se viene para abajo. Porque hay una aceleración llamada G, que a la masa del agua la hace moverse, la acelera, la cambia de posición, la mueve, y a esa entonces le llamo, ¿cómo le llamo? Lo voy a poner con la letra en inglés, porque en español la usamos mucho y esta en inglés la usamos menos. W minúscula. Para no confundirla con otra W mayúscula que ya dibujamos antes, que la escribimos antes. Viene de la palabra inglesa weight. Oh, weight. ¿Sí? No la otra que luego usan mucho cuando platican. Weight. W-E-I-G-H-T. Peso. Esto es peso. Esto es masa, que es la cantidad de materia. Esto es en minúscula. ¿Bien? La cantidad de materia es la masa, que multiplicada por la aceleración, el valor de aceleración constante cuando los objetos gravitan, y ese ya lo han calculado, me da el peso real de la materia, sea aire o sea agua. ¿Cómo sé que eso es cierto? Que el aire tiene es materia. Bueno, pues cuando infla un globo. A ver, antes. Tengo aquí un globo sin aire. ¿Bien? Una voluntaria. Lo que sentiste fue látex nada más. Porque no tiene nada. Medio por ser resistente al rojo. Ahora tiene otra forma. ¿Por qué? Porque tiene aire, tiene materia. Y la única materia que le he puesto es el aire. Por cierto, a ver, apriétalo. Lo puedes deformar pasando. Ahora dime cómo lo vas a sentir. Ya suena más. Espero que sea por lo que haya hecho. No. Okay. Sabemos que así era. Bueno, apriétalo. Cuesta más. Es más dificultoso modificar sus dimensiones, sus longitudes. ¿Sí? Y las longitudes, el cambio de longitud significa un cambio de... ¿Y lo puedo hacer despacio o rápido? ¡Ah! Rápido. O despacio, eso sería una rapidez, la rapidez del cambio. ¿Bien? Entonces, eso me está dando idea de la cantidad de materia que hay aquí adentro. Otra cosa es que lo pudiera yo, tal vez, medir con el medidor de materia. Pero este no es suficientemente sensible porque mide a partir de 100 gramos. Y aquí no hay 100 gramos de aire. Hay menos de 100 gramos de aire. Sin embargo, sí sé que hay aire porque junto con el globo de látex es atraído por la... Es jalado por la fuerza de la materia. Gravita, también gravita. ¿Sí? Lo pongo acá arriba y... Gravita. Bueno, debe gravitar. En forma lineal. ¿Sí? ¿Por qué no cae? ¿Por qué no? Este globo tiene aire. ¿Bien? Este globo no tiene aire. ¿Cuál va a caer primero?
el que no tiene aire, ¿por qué? Si aquel tiene más masa, y además ya vimos que no importa la masa, se van a caer juntos. Porque las partículas están... Porque aquí hay algo, miren, una forma en la que no cayera vertical, lineal, sería porque algo lo perturbara. En este caso fue el borrador. Y aquí, de hecho, hay algo que lo hace hasta que se vaya en tres dimensiones, está cayendo. Incluso yo puedo mover lo que está aquí, por ejemplo, si está cayendo, se le atravesó el borrador y la masa del borrador en movimiento cambió el movimiento del globo cayendo. No tiene por qué ser la masa tan evidente del borrador, sino puede ser, por ejemplo, esta. La masa que había aquí, que no veo, ¿sí?, provocó que cambiara la forma en la que caía el globo. Entonces, es evidente entonces que el aire tiene materia, tiene masa. Por lo tanto, puede, en un momento dado, de hecho, hasta va deteniendo el globo para que no caiga tan rápido. Miren, va. Ahora sí, agítese antes de... Agítese antes de terminar la clase, no. Bien. Tengo acá unos vasos con agua. No vasos con agua, vasos con aire. Tengo acá unos platos que son del mismo material. ¿Son de cartón? ¿Cómo puedo evitar que este plato caiga? ¿Qué pasa si lo pongo al revés? Ahí así. No cae. ¡Oh, brujo! Físico. Pose también así. Déjenme ver si... Voy a tomar un poco de agua de las de aquí. Voy a poner acá para no mojar la mesa. Y lo voy a rellenar con esta agua que tengo aquí en la botella. Hasta el borde superior. Ahí está. Tengo aquí otro plato. Se lo voy a poner aquí encima. Y ahora espero no hacer aquí cochinadas. Y voy a evitar que el plato se caiga. Ahí está. ¿Por qué no gravita? Porque la fuerza de mi mano lo está deteniendo. Pero, ¿qué sucede si lo detengo yo? Espero que salga. Al revés. Un, dos, tres. ¡Oh! ¡Ah, la mano está arriba! ¡Ah, le estoy agarrando desde arriba! ¡Ah! No, aquí abajo hay aire. Y el aire lo está empujando. Está siendo capaz de sostener esta cantidad de agua más la masa del vaso. ¿Cuánta masa es? Vamos a, voy a vaciar esto para eliminar masa. Voy a agregar esta agua casi toda en el, en la botella. Y ahora sí puedo, aproximadamente, voy a tapar para no hacer más cochineros aquí, y voy a usar el medidor de masa para, necesito tenerlo con algo, voy a usar un globo para hacerle un pequeño nudo. Un algo de donde sujetarla y voy a sujetarla de aquí. Y otra vez el lector oficial del la primavera de aquí, la primavera silenciosa, ¿cuánto es lo que lee? 100 gramos. Como 100 gramos. Esta es una botella de un cuarto de litro de agua, 250 mililitros más o menos. Está casi a la mitad. Y por lo que probablemente sean alrededor de 100 mililitros más o menos. Y es lo que está midiendo aquí. Bien. Entonces, lo que me está demostrando es que el aire que estaba aquí abajo era capaz de detener
100 mililitros de agua, la masa de 100 mililitros de agua. Que de otra manera, más la botella, que es despreciable la cantidad de materia, pero sin embargo, la fuerza de gravedad atrae a esa agua. Ahí lo demostramos. El aire que estaba aquí abajo era capaz de sostener al agua adentro del vaso. En otras palabras, el aire tiene masa. Y el aire tiene masa y es capaz de estar, mantener un objeto en equilibrio para que no sea atraído por la fuerza de gravedad. Y lo que nos dice la primera ley de Newton es que todo objeto debe permanecer en reposo, el agua estaba en reposo, no caía, a menos que una fuerza le modifique el estado de reposo. Pero la fuerza de gravedad está presente porque está la masa del agua y la aceleración de gravedad. Quiere decir que hay una fuerza igual, opuesta, que mantiene al agua en reposo. Esa es la tercera ley de Newton. Una fuerza que permite que la masa que estaría cayendo a una velocidad 1, vamos a decir, una masa 1, está siendo detenida por una masa 2 que apunta en sentido opuesto y mantiene esto a una velocidad 2, donde B1 es igual a B2. Por cierto, ¿cuánto vale B1? 0, está en reposo. ¿Cuánto vale B2? 0, está en reposo. Bien. Entonces, ¿cuál sería el producto de esto? 0. ¿Y este cómo se llama? Cantidad de movimiento. Si habíamos dibujado en el cero, vamos a ponerlo ahora como una P, donde P es la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Bien. La cantidad de movimiento. Cuando están en reposo los objetos, ¿cuál es su cantidad de movimiento? Cero. Bien. La cantidad de movimiento es cero cuando están en reposo. Bien. Cuando se empiezan a mover y B ya no vale cero, esto es cero porque B1 es igual a cero y B2 es igual a cero. Si B es distinta de cero, entonces el objeto está en movimiento. ¿Sí? Y P es proporcional a la masa por la velocidad a la que se está moviendo. Ya vimos que se mueve mucho o se mueve poco. Vamos a ver, déjenme ver. Con este globito que tengo yo aquí, vamos a hacer otra pequeña actividad. Espero que podamos que salga, si es que le puedo meter el agua al globo. Lo voy a hacer aquí para no ser tan cochinero, les digo. Bueno, es agua limpia, entonces no sería agua sucia, entonces no sería cochinero, sería un mojadero. Mojadero, no majadero. Pongo el agua. Fíjense. ¿Por qué se regresa? El aire que está aquí afuera está empujando al agua hacia adentro. Por cierto, no importa la posición en la que lo ponga yo. Si lo pongo aquí más o menos vertical y horizontal, perdón, igual. Entonces, no parece que esa fuerza que impide, que va contra la fuerza de gravedad, que impide que el agua caiga, apunta en todos sentidos, empuja en todos sentidos. La fuerza del aire que está aquí empuja hacia arriba, empuja hacia los lados. ¿Sí? Ahí está. Lo que quiero yo es... Ahí está. Con eso sí. Ahí está. De esta manera, a ver, otra más para el reciclaje. Y eso tiene que ver con el experimento que hicieron con los cascos.
Ahí está el globo. ¿Bien? Lo quiero mover, le empujo. A ver. Vamos a usar ahora una pelota. Ahí está la pelota. La empujo. ¿Qué pasa con el agua? La estoy empujando igual. Es más, fíjense, ahora la empujo, la detengo y se sigue. Pelota desobediente. O globo desobediente. Cambio la pelota. Fíjense. La pongo aquí. La empujo, la detengo. Esa es una pelota bien portada. Pues la mesa está inclinada, pues es que luego se sigue rodando. Pero inicialmente cuando está en movimiento, la detengo, se detiene. El agua adentro del globo está en movimiento, se detiene. Y vean, tiende a seguirse moviendo. Ahí va. ¿Cómo sé si un huevo está intacto? Un huevo intacto, ¿está cocido o está crudo? Dependiendo de cómo se mueva, que cuánto, una vez está en movimiento, si lo detengo y se sigue moviendo, el huevo está crudo porque la yema está líquida. La clara, la yema también menos, pero lo que varía es qué tan líquido, qué tan no líquido está. ¿Bien? Entonces, esto me habla que la materia, dependiendo de cómo sea, si sólida o más o menos sólida, líquida, ¿sí?, va a continuar su estado de reposo de movimiento, o su cantidad de movimiento. Su cantidad de movimiento. ¿Recuerdan el experimento donde poníamos aquí los objetos en el pizarrón? Están las pelotas, acá está la otra pelota. Aventaba yo la pelota de béisbol. Bueno, ahí se cayó, casi le di a la pelota. Bien, vuelvo a arrojar el globo. ¿Por qué no se caen las pelotas? Cuando aventaba yo la pelota de béisbol, ¿sí?, además mi mano, ¿cuál es la diferencia? Una sólida y la otra líquida. Una mano más o menos sólida, la mano tiene cierto, tiene tejido. Sí, incluso si lo hago con el... mis nudillos. Al menos una. No, a mi edad y mi estado, ya me puedo romper con cierta facilidad. Ya no es lo mismo los tres mosqueteros que muchos años después. Entonces, el estado de agregación de la materia se evidencia por esta cantidad. Por la cantidad de movimiento. ¿Cómo se comporta cuando una materia se encuentra en movimiento? En B1 está en movimiento B1 y se encuentra con una M2 y una velocidad 2. ¿Qué va a pasar después cuando se encuentren? Depende. En física esto lo usamos para describir las colisiones elásticas, aquellas en las que las cosas se transmiten completamente al movimiento o rebotan, como en este caso. Bien, se mueven mucho, pasan mucho el movimiento. ¡Au! Bien. O, ¿dónde quedó el globito? Acá está. ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento del globo cuando colisiona con el borrador, con el pizarrón? Esta cantidad de materia está en el estado líquido. Entonces, los líquidos, los sólidos y los gases se comportan diferente. Además, vean, ¿sí?, los líquidos y los gases se comportan de manera parecida. Bueno, ay, lo pasé, le pegué. Con el globo le pegué a la pelota, acá. Eso no juega. Pelota, vean, ahí está. Deberían moverse las pelotas que están abajo. No.
¿qué pasa con lo que hay acá adentro? Cada poco de materia líquida y gaseosa se lleva parte del movimiento, parte de la, se pone en movimiento, se empieza a mover, cambia su velocidad, ¿sí? Y se distribuye toda esa P de cantidad de movimiento en cada una de las pequeñas partículas que componen a estos que algunos llaman fluidos. No hay como se empiezan a mover. Sí, vean. ¿O qué llaman fluidos? Le pego. Va a ser en cámara lenta. El aire se movió hacia allá, o sea, fluyó. ¿Bien? Se mueven los líquidos y los gases. Vimos cuando salió el agua de la botella hacia el recipiente, pues le llamamos fluidos. Y para terminar, necesito yo más agua aquí en el recipiente. Traigo aquí una botella, el anuncio no me lo pagan. Se fue al fondo. Y esta. ¿Están igual? No. Esta de aquí está, una parte está afuera y esta de acá está toda abajo del agua. Si la roja está toda abajo del agua, la gris está, parte de ella está flotando, vamos a decir. Flotando. ¿Por qué? Si ambas dicen que tienen 355 mililitros de aguas negras del imperialismo yanqui. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Una slide, buena fe. Una es gorda y otra flaca porque ya comió. Ambos son de metal. Si yo pongo la pelota de hule, pues la pelota de hule va a flotar. Ah, ya sabía yo. Ah, es porque tiene aire. Aquí tengo otra pelota y va a flotar más porque tiene más aire. Son más o menos del mismo volumen. El mismo volumen. Y dice que tiene la misma cantidad de aire adentro. En día bueno es que esta tiene más hule que esta de acá. De hecho, ¿por qué no se hunden? Porque hay algo que impide que se vayan hasta el fondo. Que sigan en caída libre. ¿Sí? Vamos a ver esta. Va en caída libre, hacia el agua. Llegó hasta el fondo y luego regresó y está flotando también aquí. ¿Por qué? Y flota un poco menos que esta, pero estas pelotas son sueltas. No tienen ahí adentro. Es más, voy a colocar esta otra aquí. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿No eran iguales? Esto me está haciendo evidente que no son iguales. No todas son iguales. Son parecidas, no son iguales. ¿Tengo otra? No. Sí, aquí tengo otra. Y cada una de ellas flota a diferente altura. Un poco como el globo cuando va cayendo. El globo cuando va cayendo más va medio flotando, igual que esas pelotas, que algunas se hunden más, otras se hunden menos. ¿Por qué se hunden? ¿Por qué no se van hasta el fondo como aquella que está allá? Porque hay una fuerza que las mantiene arriba. Como el globo, está allá la fuerza del aire, la que hace que gravite más despacio, o la fuerza que ya no tengo, ya no soplo, todavía soplaba hace rato. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? ¿Son sólidas? Todas son sólidas. Pero la forma, la altura a la que están, me hace evidente diferente. Las latas, en cambio, ¿cómo son? Bueno, las latas son metálicas, son sólidas, pero lo que tiene adentro es un líquido. Una mezcla, por cierto, de que tiene agua con algunas otras cosas. ¿Por qué la roja se hunde y por qué la gris no? Tiene la misma cantidad de agua, la misma cantidad de líquido, de negro. ¿Sí? 355 mililitros. Y si no es así, los voy a demandar.
Voy a sacar esta y a ver si sale, porque de repente no sale. No la voy a abrir. Ese no es el experimento. Ese sería otro experimento. A ver si ahora sí. Hazte tú para allá y la coloco aquí. ¿Y ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? Sobresale un poquito. Sobresale un poco, flota un poco. Déjame quitar esta pelota para que se vea en el video ahí. Y aquí se ve que está flotando. ¿Ven? Si no, al rato lo ven en el video. ¿Los están allá atrás? Ya, despierten, por favor, que van a clavar la clase. Además, tus ronquidos no dejan dormir a su compañero. Bien. Traigo aquí yo dos monedas. Una más grande y otra más pequeña. ¿Sí? Por tamaño, la blanca es más grande que la pequeña. De acuerdo a estas cantidades, las cuales para medirla con precisión necesitaría yo otra escala. En algunos en el laboratorio les van a dar algunos unos parecidos, sirven para medir con precisión objetos pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, son monedas, quiere decir que son cilindros aplastados. ¿Sí? Y yo puedo medir con precisión con sus dimensiones. Se llama vernier. Con un vernier puedo medir con precisión sus dimensiones. ¿Cuál tendrá más materia? ¿La moneda grande o la moneda pequeña? ¿La grande? Las cargas son parecidas. A ver, te lo cambio por el globo. Una mano, otra mano. ¿Cuál sientes que tiene más materia? ¿La blanca o la amarilla? La amarilla. ¿La amarilla? ¿Pero si es más pequeña? Sientes el peso, la aceleración de gravedad sobre la masa de la moneda se siente mayor. Aquí voy a volver a dibujar la W1, ahora en azul. Bien. Acá la aquí otra vez, azul. Bien. El peso es mayor en la amarilla que en la blanca, que es más grande en dimensiones de L. A lo mejor, no sé, ¿te sientes bien? A ver, acá, ¿cómo la sientes? Tiene más, pesa, como que pesa más, tendría tal vez mayor. Si ambas están aceleradas igual, supondrías que tiene mayor cantidad de materia. ¿Bien? No se contagiaron con algo ustedes. ¿Por qué la moneda pequeña tiene... se siente con mayor peso que la moneda grande? Podríamos entonces suponer que hay más cantidad de materia en esta moneda que es más pequeña que en esta moneda que es más grande. Pues hay otra cantidad derivada que es, nos relaciona la cantidad de materia o masa con esta longitud, pero el cubo de la longitud, que es la masa entre el volumen, y esta es una medida de la densidad, con la letra ρ la representamos. Vamos a poner aquí densidad. Finalmente, la densidad se hace evidente, por ejemplo, a través de las proporciones de masa entre volumen, pero también con cómo se encuentran en el medio que lo soporta, porque finalmente el agua está soportando a esa pelota para que no se hunda. El agua está soportando, aparte de la lata gris, para que no se hunda. En este caso, a la lata roja, es más, ya está más afuera, ¿sí?, para que no se hunda cuando inicialmente se hundía. Hay una fuerza que impide que se siga hacia abajo. Esa fuerza es la fuerza F de flotación. No la F de flotación, es la fuerza de flotación o flotabilidad, flotación.
Y el primero que la que medio la entendió fue Arquímedes. Él encontró la relación de la flotabilidad o flotación de la cantidad de materia en función del espacio que ocupa. De ahí el principio de Arquímedes, que dijo Eureka, como la gallinita dijo Eureka. Bueno, eso, búsquenlo en internet, que la gallinita dijo Eureka. ¿Por qué dijo Eureka la gallinita? Como Arquímedes. Y va a ser educativo. ¿Verdad, Mimi? Ok, bueno, entonces, terminemos la sesión de hoy con lo siguiente. Entonces, tenemos una nueva cantidad de densidad, que es la relación materia o masa entre volumen. Ya habíamos visto la fuerza, el peso, que es una forma de fuerza, y por lo tanto, el peso o la fuerza depende de la aceleración. En este caso, ¿por qué el globo no tiene forma de...? ¿Por qué tiene esa forma? Así. ¿Por qué cuando lo pongo aquí cambia su forma? Porque el agua está cayendo. Está siendo acelerada hacia abajo. Y yo puedo cambiarle la aceleración hacia los lados y entonces ya no cae hacia abajo. No te preocupes, no va a caer hacia allá. La verdad no sé a dónde va a caer. ¿Bien? Quiere decir que aquí se deforma porque hay una fuerza que está actuando sobre el agua. ¿Esa fuerza cuál es? La siguiente tarea para el día de hoy. Cuando un objeto se mueve en forma circular, parece que algo lo empuja hacia afuera, pues tiene que ser una fuerza. ¿Esta fuerza cuál es? Bien. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio antes de irnos, justo ya para irnos, que tiene que ver con esto mismo, que tiene que ver con la imagen que puse hoy en internet para la sesión de hoy. ¿Bien? También lo puedo hacer que así. Y se fija finalmente, la forma cambia un poco más, porque aquí hay otra fuerza que además cuando va para abajo se suma a la fuerza de gravedad. Cuando va hacia arriba cambia un poco la forma, porque se opone y ya se le da. Pero... Mi mané, ahí va la fuerza. ¡Ah! Que la fuerza te acompañe. Ya. Sino que van a correr de aquí. Ahí va. Ahí cantamos todo el agua. Entonces, la fuerza provoca cambios en la aceleración. Bien. Y vimos que esos cambios, cuando los objetos caen, cambian su altura de Y, movidos por una aceleración. Este pulmón ya bailó. Puedes ver, la aceleración provoca que los objetos graviten, los objetos tienen masa, ¿sí? Y entonces M por A es igual a una fuerza, ¿sí? En este caso de caída. Ay, de caída, no de... De caída, Y. Ahí está. Ya la transformé en Y. Un poco hasta arriba para que parezca más bien. Ahí está. De Y. ¿Bien? Por cierto, esta fuerza cuando el objeto cae, en realidad es W minúscula de Y. Pero este es una cantidad que ya habíamos visto. Se llama W mayúscula. Cuando los objetos caen, esta es el trabajo de gravedad. La gravedad es trabajo cuando tira las cosas, ¿sí? No es fácil para la gravedad. Hace su trabajo cuando los tira. No interrumpan su trabajo.
Dejen al trabajo. Con cuidado, no le van a dar trabajo al médico. Bien. Esto sería entonces una definición general de trabajo. Cambio de posición en función de la fuerza. Ahí está. Y además, esas fuerzas son capaces de cambiar las cosas en el universo. Y todo lo que es capaz de cambiar las cosas en el universo es, decíamos, energía. Cuando un objeto cae, la energía que tiene es toda la energía potencial. EP. Por eso la definición de energía potencial es la de los objetos que caen. ¿Cuál es la definición de energía potencial? M por G por H. H es igual a DY. A es igual a G. Entonces, la energía potencial depende del peso de los objetos que están cayendo. Ahora, ¿cómo se va a transformar a distribuir esa fuerza dependiendo de la masa, cómo se esté moviendo y dependiendo de cómo esté agregada? Por eso es importante entender la diferencia entre las propiedades de los sólidos, de los líquidos, de los gases y de sus mezclas. Porque de hecho, esta botella flota porque tiene un líquido con menos materia, ocupa el mismo volumen, 355 mililitros. Pero tiene menos materia que la que está acá, que la roja. Hay más materia en esta, en la roja, que en la gris. En otras palabras, la densidad de la botella roja es mayor que la densidad de la botella gris. Pero ahora, ¿por qué está flotando la botella gris? Porque no, yo no le saqué nada. Una forma en la que podría hacer que flotara sería si le quito materia, disminuye su densidad, entonces flotaría. Por eso es que los barcos, aquí voy a hacer un barquito, bueno, esto es metal, pero a pesar de que es metal, puedo darle forma de barquito y va a flotar en el agua. Ahí está, un barquito chiquito. ¿Por qué si es metal, aluminio, no se hunde? Tiene que ver el aluminio que lo forma, el aire que tiene adentro, la suma de esas dos cantidades de materia en el volumen que ocupa debe ser menor que la densidad del agua. El problema es cuando le entra agua, como al Titanic, y entonces ¡fum!, se hunde. Bueno, aquí lo que pasa es que en estos dobleces que tiene, tiene pequeñas bolsas de aire, pequeñas cantidades de aire que la hace que sea menos denso y que todavía no se hunda como el Titanic. Ahí está el Titanic de la clase de hoy. Un DT. Entonces no es el Titanic, es el Bismarck. Hay que hundir el Bismarck. Bien. ¿Por qué la lata roja flota? Si tenía la misma cantidad de materia y el volumen no ha cambiado. No ha cambiado el volumen de la botella, de la lata, y no le he sacado líquido, no le he sacado refresco. Tiene además gas. Tengo aquí un encendedor. Este es un encendedor a gas. Es un encendedor a gas. No, no es a gas, no, a gas. ¿Qué es lo que tiene ahí adentro? ¿Eh? Efectivamente, tiene gas. Aquí arriba tiene gas. Aquí arriba tiene gas. Aquí abajo tiene líquido. Cuando le abro... Ah, bueno. Perdón. Ahora te oyes. Se sabe algo. Nada. Pues eso cogí lo que tenía el cabello corto y no cabello. Yo no lo hago así. Si lo dejo salir, sale gas, no sale líquido. A ver. No sale líquido. El líquido, este, es un líquido, no es un gas. Se llama propano. Es líquido propano o propano líquido. Cuando yo lo abro, el gas cambia su estado de agregación, el líquido cambia su estado de agregación de líquido a gas. Sigue siendo propano. No hubo cambio químico, hubo solamente un cambio físico en estado de agregación.
que es de líquido a gas. Se mantiene en forma de líquido porque está presionado aquí adentro. La presión junta las partículas de gas a grado tal que disminuye su movimiento y se mueve lentamente. Y entonces son líquidos. Si la presión fuera todavía mayor, se quedarían así, ya no se moverían, y entonces sería sólido. Esto es un sólido, esto es un líquido, eso sería un gas. Depende de cómo estén las pequeñas cosas que forman a la materia, el que va a ser su estado de agregación de gas, de líquido o de sólido. Esto, cuando decían, ¿tienes un encendedor de gas? No, tengo un encendedor de líquido. Bueno, o líquido, este es de plástico con metal y otras cosas, pero lo que tiene adentro es un líquido. ¿Quieres el gas? Ahorita le hablo. ¿Cómo lo quieres? ¿En forma de gas o en forma de plasma? En forma de plasma. Ahí está. Eso es un plasma. Es un gas que está reaccionando químicamente y por eso es plasma. Los físicos a esto le llaman un cuarto estado de la materia. No me convencen. Para mí sigue siendo un gas que está reaccionando químicamente. Y continuaremos con esto el próximo mañana, viernes.